Los materiales que vamos a necesitar son lana, vamos a utilizar 200 gramos, yo voy a utilizar esta que se llama Lolita y lo podemos conseguir en Hello Hilados en Buenos Aires, Argentina. Es un buen lugar para hacer compras de lanas e hilos, tienen muy buenos precios y la calidad es excelente. Les dejo toda su información al comienzo del video y en la cajita de información. Voy a utilizar 100 gramos en color gris y 100 gramos en color marrón. Voy a tejer este cuello con un crochet del número 5. Vamos a necesitar una tijera y una aguja lanera. Estos son los materiales que vamos a necesitar, así que comenzamos. Voy a comenzar con color gris. Lo primero que hacemos es un nudo deslizado y vamos a tejer un total de 130 cadenas. 1, 2, 3, 4. Una vez que tenemos las 130 cadenas, tejemos una cadena más. Vamos a la siguiente cadena tejiendo un medio punto y vamos a tejer un punto en cada cadena. Tenemos que tener al final 130 medios puntos en total. Ya tejí un medio punto en cada cadena. Cuando terminamos esta primera vuelta, comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Ahora vamos al siguiente punto, pero vamos a tejer pinchando en la cadena de adelante, que es esta cadena. Ahí tejemos un medio punto. Ahora vamos a la siguiente cadena, también tomando la cadenita de adelante, para que nos quede la cadena de atrás libre, para que se comience a formar como este relieve. De esta forma continuamos en esta vuelta número 2 tejiendo un medio punto en cada cadena de adelante. Recuerden que tenemos que tener 130 puntos en total. Terminé la vuelta número 2. De esta forma nos va a quedar la cadena de atrás como en relieve. Comenzamos la vuelta número 3 con una cadena. Giramos el tejido. En esta cadena no tejemos nada porque esta cadena representa al primer medio punto. Ahora vamos al siguiente punto pinchando en la cadena de adelante y tejemos un medio punto. Ahora vamos al siguiente punto pinchando en la cadena de adelante. Repetimos un medio punto y de esta forma vamos a continuar tejiendo un medio punto siempre en la cadena de adelante para que se forme este relieve. Vamos a continuar de esta forma con un medio punto en cada punto, tomando la cadena de adelante hasta la vuelta número 10. Terminé la vuelta número 10. Una vez que terminamos, vamos a cortar dejando un sobrante bastante largo para luego poder coserlo. Cuando tejemos el último medio punto, no lo cerramos completamente, ya que ahora vamos a cambiar de color. Ustedes pueden continuar con el mismo color o hacer como voy a hacer yo. Voy a cambiar a color marrón. Tomamos el color marrón, hacemos una lazada, cerramos este último medio punto en gris. Ajustamos un poco el color gris. Esta hebra del color marrón la vamos a sujetar, ya que a medida que tejemos la vamos a ir escondiendo. Ahora tejemos una cadena. Vamos al siguiente medio punto tomando la cadena de adelante. Tejemos un medio punto. Y lo que vamos a hacer es continuar de la misma forma. Vamos a tejer un medio punto en cada punto, siempre tomando la cadena de adelante. A esto lo vamos a repetir durante 10 vueltas más. Van a ser un total de 20 vueltas tomando la cadena de adelante del medio punto para que se forme este relieve.
Una vez que tejimos el último punto en color marrón, vamos a cortar dejando una hebra larga. Cortamos, tejemos una cadena, tiramos y ajustamos. De esta forma ya vamos a tener lo que sería nuestro cuello. 10 vueltas en color gris y 10 vueltas en color marrón. Lo que vamos a hacer ahora es, con estos sobrantes que dejamos, es coserlo para poder cerrarlo. Voy a comenzar enhebrando la hebra de lana color marrón en nuestra aguja lanera. Vamos a juntar punta y punta del color marrón y vamos a coser con color marrón hasta acá, hasta la primera vuelta en color marrón, y luego esta parte la cosemos con la hebra que dejamos de color gris o del color que hayan usado. Vamos a comenzar a coserlo. Una vez que cosimos esta primera parte, vamos a perder la hebra entre medio de los puntos de la lana color marrón. Ahora enhebré la lana de color gris en mi aguja lanera y voy a terminar de coser esta parte en color gris. Una vez que cerramos la bufanda completamente, vamos a esconder todas las hebras y vamos a cortar. Una vez que escondimos y cortamos lo restante, ya vamos a tener nuestro cuello o bufanda terminada. Queda muy bonita, me gustó la combinación de marrón y gris. Ustedes pueden tejerla en el color que les guste y recuerden que este cuello o bufanda es unisex. Así que pueden tejerlo tanto para hombres como para mujeres. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden comentar, darle un me gusta al video, compartirlo y suscribirte así no te perdés de ningún tutorial. Gracias por ver.